Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro vlog. Hoy es viernes, un día antes de la fiesta de Mateo, y me voy a empezar a preparar. Voy a limpiar todos estos frijoles. Iba a hacer hot dogs para la comida para los niños, pero decidí que mejor voy a hacer arroz y frijoles con los tacos. La mayoría de los niños pues comen arroz y frijoles. Muchos niños pues sí comen tacos. Los míos sí comen tacos. Ahorita lo que ando haciendo es limpiando estos frijoles, porque los voy a poner a cocer hoy, aunque son para mañana, pero los voy a poner a cocer hoy y los voy a preparar hoy, todos machucados y todo. Hoy también voy a preparar las salsas, voy a ir a la tienda a comprar la carne, a cortarla toda el día de hoy y dejarla toda la carne lista en la hilera. Hoy también, esta noche, salgo con mi prima Coco o Yesenia al concierto de Aventura, Cerrando Ciclos, así que también esta noche voy para allá. Ya mañana se llegó el día. Ya, por cierto, hice las bolsitas de Mateo. Ya están listas. Ya tienen dulces, ya tienen todo. Si me siguen en Instagram, vieron que eso ya lo hice ayer con Mateito. Por ahorita lo único que voy a hacer es frijoles y salsas y ir a la tienda por la carne. Primero quiero dejar todo esto remojando. Los voy a dejar bien remojados como por una hora para que no tarden tanto. Y después los voy a cocer. Esa es la idea. Mami, junta nada, ya la miré. Y los niños estaban comiendo taquitos, como vieron. Así que hasta ahorita no me he molestado con comida. Para hacer esta salsa taquera, todo esto lo único que tienes que hacer es dorarlo. Obviamente la aceite no está caliente, pero pues ahorita se va a calentar. Voy a echarle las semillas para que pique. Y ahorita voy a hacer la salsa roja también, pero pues no sé cómo se hace, así que voy a investigar primero y luego la voy a hacer. Vamos a ver que esos chiles se doren bien dorados. Mientras hay que seguir limpiando frijoles. Nueva canción de la bichota. Si antes te hubiera conocido. Miren, este ya cambió color, ya los voy a apagar, obvio. Nomás que pues no lo puedo echar a la licuadora ahorita porque está muy caliente. Hoy los voy a ver. Miren, ando ya limpiando los frijoles, que sucios está el agua, ¿verdad? Los voy a dejar remojando aquí un buen rato, ya que se consuman. ¡Emily! ¡Deja andar viendo esto, Cassandra! Los voy a dejar aquí en el agua como por una hora, 2 horas, hasta que se consuma el agua y se esponje bien los frijoles para que no tarden casi nada en cocerse. Y ya voy a moler la salsa, a ver cómo nos va, changuitos, y salga bien, ¿no? Vamos a moler esta salsa. ¿Crees que sea suficiente salsa? Yo espero que sí. Todavía falta hacer la salsa roja. No sé cómo hacerla. Tengo chile de árbol, tengo chile guajillo, pero no creo que se necesite chile guajillo. Creo yo que es puro chile de árbol. Maybe un guajillo y tomates ahí en las aceites dorada. Y el extractor. Porque yo me acuerdo cuando mi mamá dora chile, se hace todo feo, todo picoso aquí dentro. So, vamos a echar la salsa. La salsa verde taquera se hace con todo el aceite. Ya les hice un video de receta, pero igual les voy a mostrar aquí. Le agregas todo. Y he hecho tantita agua aquí. Yo le voy a echar más de lo normal porque es más chile de lo normal. También puedes echarle chile, a mí, calabacitas, pero pues yo no lo voy a echar. Vamos a licuar esto muy bien. Ahí está. Está bien picosa. Voy a dejar que se enfríe antes de meterle la hilera. Y ya miré un video de recetas en TikTok y doraron jitomate, tomatillo, chile de árbol. Creo que era todo. Oh, sí. Oh, ajo, cebolla. So, vamos a hacer eso. Ok, so, lamentablemente nomás tenía un tomatillo. Pero creo que va a estar bien. Y estos no los tengo que dorar, nomás tengo como que asarlos. So, nomás le eché tantito aceite, media cebolla, 2 ajos. Y voy a que se doren, cozan estos muy bien. Le agrego el chile de árbol, que como les dije, también tengo chile de árbol. Quiero mucho. A ver cómo me sale esta red salsa. I already made a green one. Dile hola al blog, Hernán. Yes. Aquí voy a picar la cebolla. Miren. Salsa roja. Salsa verde y salsa roja. Check. Terminé de limpiar. Ya barrí todo. Trapié, expiré. Lavé los trastes que tenía y... los frijoles los acabo de pagar porque ya me voy a ir, voy por la carne. Pero miren, ya hice la salsa roja, salsa verde. Piqué como 4 o 5 cebollas. Ay, ay, huelen horrible. Pero necesito comprar más cebollas porque pienso hacer unas en rajas en la plancha. Necesito agarrar las tortillas. Ahorita voy a hablar a mi mamá porque si son tortillas normales, pues aquí tengo tortillas normales, los que acabo de comprar en Sam's. Pero si agarro tortillas taqueras, tengo que ir a Walmart. Voy a comprar limones, chiles serranos, porque no me quedan como 4. Y estoy planeando hacer 10 chiles toreados. Entonces, espero que Mateo se cambie para irnos. Así que ahorita voy a ir al rancho para agarrar los chiles toreados. Tengo que ir a Sam's para agarrar los 4 paquetes de fajita. No vamos a agarrar toys. Mira, ¿qué te pasó aquí? Estás todo sucio. Ay, Emanuel. Acompáñenos para agarrar lo que me falta y empezar a cortar la carne porque Mateo le toca su siesta, porque eso de las 4:30 me empiezo a arreglar a irme. Mi prima iba a venir pero siempre no puede, entonces yo voy a ir a recogerla. Cosas de última hora. Y todavía quiero picar la carne, o sea, no es necesario picarla, pero no quiero picarla mañana. Ya me programé, el desvelo más grande que puedo es llegar aquí más tarde a las 3 de la mañana. Para así dormir mínimo unas 6 horas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me puedo levantar a las 9 porque la fiesta es a las 5:30. Y si ya voy a tener todo picado, todo listo, no puedo hacer nada. No puedo dorar yo los tacos. Lo que sí voy a hacer es inflar todos los globos y todo, porque ya compré una pompa. Y para eso pues lo puedo hacer en cuanto me despierte. Lo pienso hacer. Primer parada. Para 20 limones. Están a 10 por $1. Bueno, 49. Chile serrano. Compré 5 libras de carnita picada por si al caso, cebolla, limón, chile serrano, chile jalapeño, 5 manojos, 4 manojos de cilantro. Y estoy buscando tortillas amarillas para tacos, están a $3.29, pero no encuentro un paquete más grande. Creo que me voy a tener que llevar bastantes de estos. Voy a llevar 2 y 2, de las blancas taqueras y de las amarillas, por si al caso. Ya agarré lo importante de aquí, que era el cilantro, cebolla, bueno, cebolla ya tenía, pero traje extra para asarlas con la carne, chile serrano para hacer chile toreado. Agarré 5 libras de carne picadita de aquí porque voy a comprar 4 de fajita de Sam's Trash Can. Y solamente dijo mi padrastro que haga 4 paquetes y si me falta... No. Voy a comprar 4 paquetes y solamente voy a picar 3. Si me falta carne, saco el cuarto. Y si me falta más carne, tengo 5 libras de bistec de carne bien picada para tacos también. Me traje también 4 paquetes de tortillas de las chiquititas. Ya sé, son muchas, pero como no son chiquitas, gente come más de un taco. 4 tacos se van a comer. En vez de 4, probablemente son 8. Si acostumbras a comerte 4, lo más seguro es que comerías 8 porque son chiquititas. Son tortillas taqueras. Así que me traje 4 paquetes, 2 amarillas y 2 blancas. Cilantro lo voy a picar mañana. Limones también mañana. Lo único que ahorita voy a hacer es la carne. Eso sí lo voy a picar. Le voy a poner sal y pimienta y es todo. Creo que es todo si no me equivoco. Ahorita voy a llegar a la casa a chequear mi lista. Y si me falta algo, pues ya iría mañana. Oh, yeah, you need to buy the watermelon and fill it up. Yeah, creo que me voy a traer las 2 sandías. Hemos llegado a Sam's Club. Vengo por 4 paquetes de pajita, 2 sandías, 3 cajas de fresa y creo que es la única fruta que voy a... Ay, uvas, pero las uvas están en Walmart y ahorita no quiero ir a Walmart. Mañana voy a ir a Walmart por el pastel a las 2, entonces pues mañana agarro las uvas, porque las uvas de aquí en Sam's están muy chiquitas. Me dijeron 4 paquetes y hay 3. La hielera y están a 2.88. Me voy a llevar unas 3 cajas. Me traje 3. Y sandías, no tiene ninguna sandía buena. En la casa ya tengo estas ollas, sartencillos, pero estoy pensando en comprar estos. Por 32 me llevo todo el set este. Los 3, los 2 de arriba y los de estos. Creo que me lo voy a llevar. Para aquí poner la comida, igual para las niñas. Las fiestas de las niñas puedo volver a usar la, Ya ponieron más, vengo poniendo más. Porque necesito 4. 4 paquetes de carne, que ahorita voy a picar. 3 de fresa. Me traje estos fresas para la fruta. Y esto es para servir. Y lo demás es del rancho. Y venimos a Chick-fil-A. Porque ya son las 1:20. Y no hay comida para hacer ahorita. Ahorita están todos. O sea, sí hay para hacer de comer. Acabo de mandado apenas, obvio, ¿se acuerdan? Pero no hay nada hecho. Y tendrá que tener los niños que se esperen 1 hora más. Y eso no va a poder pasar. So, mejor agarro Chick-fil-A, comemos en la casa y me pongo a picar la carne y no tengo que ensuciar la estufa. Déjales muestro lo que agarré. Los 4 paquetes de carne que ahorita los voy a picar. Voy a picar 3 y voy a guardar 1 en la hielera junto con estas 5 libras de carne ya picada de bistec. 4 cebollotas grandes, se las mandó tucututas. 4 paquetes de tortilla, 2 de las blancas y 2 de las amarillas. Son chiquitas, son taqueras. Jalapeño, serrano y 20 limones. Lo voy a guardar en la hilera. Y cilantro. Todo este cilantro es el que voy a picar. Maybe más pico 3, pero lo voy a picar mañana. Hoy no. Y estos platitos. Para la fruta. Voy a guardar todo esto en la hilera. Ya guardé las fresas. También compré esto que les dije. Ya voy a empezar a picar la carne. Así que de una vez cuesta que se ponga caliente. Lavar las manos. Porque voy a picar bastante carne. So, vamos a hacer esto. Nunca se puso caliente. Pero pues no pasa nada. No sé por qué la pongo así. El plan es picar estos 3, ponerlas aquí y poder ponerlas en la shelf de arriba de la hielera. So, son las 2:05. Vamos a ver cuánto tarda en cortar esos 3 paquetes de carne. 2:44 y ya acabé con la carne. Ahí mero, ahí cabe bien. Y aquí tengo la otra carne, miren. Tengo el otro paquete y la que compré del rancho ya picada por cualquier cosa. Voy a ir a descansar un rato, son las 2:50. Estas tortillas se las voy a dejar. Los frijoles ya están, obvio, pero están bien calientes. Voy a llevar mi cargador por mi cuarto porque voy a cargar mi teléfono allá. Y yo estoy viejita. Si yo quiero salir esta noche, necesito una siesta. Me voy a ir en short y con esta playera de Aventura de Cerrando Ciclos. Hola, hola. Ya son las 6 y ya me voy por mi prima. El plan era que ella viniera aquí, de que nos íbamos, pero sucedió una inconveniencia. Ahora yo voy a ir por ella y después de ella nos vamos a ir a American Airlines a ver Aventura. So, estoy un poco emocionada. Ya sé que voy a perder la voz. Siempre la pierdo, todo el tiempo pierdo la voz. Ahorita nomás esperé que llegara José a la casa y ya llegó, entonces ya llegó él y me vine yo, pero nomás vengo en la playera esta de Aventura y en unos shorts que está súper mega caliente, pero bueno, vámonos a disfrutar una noche de chicas, porque además somos yo y mi prima, y a disfrutar de Aventura, que es un grupo de bachata. Llegamos aquí al parqueadero, vine por Yesenia. No me voy a ver mi cámara, los voy a grabar desde mi teléfono acá. Es el primer concierto de Coco. Chao. Yo, what's up, bro? que se comience un concierto. Del 1 al 10, normalmente del 1 al 10 comienza un 8, va escalando un 9, 9 y medio, y quizás después... A cantar, a recordar, chicos, chicas, a llorar. Algo me dice es una teoría que yo tengo. It's about women. Se trata de algo que yo entiendo que pasa en la vida de casi todas las mujeres. Si ustedes, I love you too, baby, I love you too, I love you. Yo entiendo que en la vida de todas las mujeres, a menos que usted esté con la misma persona por más de 40 años, or you don't date much, this does not apply to you. For the rest of you, yo entiendo que casi todas las mujeres van a conocer 3 tipos de hombres en la vida. 200, 300, we're not gonna judge, but it's 3 types that you keep coming across. They keep rotating. El primer tipo de hombre que quiero describir es el bueno. Miren, ya salimos de aquí, pero estamos batallando. Y Julia anda un poco ronca, un poquitico. Pero ahora vamos a buscar algo para comer. Oh my goodness. Lo que es tratar de salir.